Nos encontramos en esta mañana con Miguel Pavón, donde nos van a contar sobre estas obras que se están realizando en el cementerio local. Bueno, buenos días. Sí, es la ampliación del cementerio sub 2, la parte de sepulturas. Bueno, se va a ampliar todo por la calle Pancho Sierra hasta esa calle y llegando, no se va a romper la canchita, así que se va a llegar unos metros antes de la cancha, hasta ahí va a ser. Los trabajos que se están realizando es la compactación del terreno y alineamiento para que se pueda, por la caída del agua y todo lo demás. Es impresionante cómo se ha extendido el cementerio en los últimos años, ¿verdad? Y bueno, sí, yo llegué en el 2015 y estaba, sí, no sé exacto, pero sí, se viene, lo que pasa es que se va llenando el otro y ya no hay lugares para volver a las sepulturas que ya son de familias que vienen anteriores, ya hay 3 o 4 cuerpos, entonces ya no se puede más y se van abriendo, sí. Con respecto también a esto, ¿no? Al contexto en el que estamos viviendo de pandemia, ¿se dificultan más las obras y obviamente el movimiento aquí en el cementerio? Bueno, sí, lo que el tema de la pandemia, fallecidos por COVID, si el fallecido va a tierra, en el momento que fallece, estando en el hospital o en la clínica, si va a tierra, nos llaman, el proceso es así, llaman a la sala velatoria me llama a mí y yo convoco a toda la gente de acá y ahí venimos y tenemos que cavar sí o sí en el momento. Cuando nosotros tenemos ya la sepultura hecha, ahí avisamos a la cooperativa y ellos lo van a buscar y se trae directamente desde el lugar que ha fallecido a la tierra. Y si es que tienen si tienen bóveda o nichos, eso es va a cremación. Pero los horarios que se maneja son las 24 horas. Sábado, domingo, feriado, acá no hay ni sábado, ni domingo, ni feriado, ni horario. Si fallece a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana tenemos que venir. Si es a las 3, a las 4, a las 3, a las 4 tenemos que venir y hasta terminar, ¿no es cierto? Y ustedes, digo, ¿tienen todo, cuentan con todo para protegerse justamente en estos casos? Sí, estamos todo con mamelucos, guantes de látex, con barbijo, con anteojos. No, la protección sí, está muy... Más allá de que por ahí no hay un... No sé el alto grado de que puede llegar a tener, pero tenemos todos los medios para estar bien cubiertos, bien resguardados. ¿Cuánto personal trabaja aquí en el cementerio? Tenemos, en estos momentos, hay 8, alguno está por tema de COVID, no de COVID, sino de pandemia y eso. Estamos con 6 empleados fijos para venir a sepultar, tenemos una mujer más para la limpieza. En realidad todos están para la limpieza también, porque todos hacen todo. Y 2 empleados administrativos. Como verás, no se deja nada de hacer. Fíjate cómo está el césped, todo, o sea, limpio. Así que todo el mundo hace de todo. Este espacio que están extendiendo ahora del cementerio, ¿tendrá un espacio verde, un espacio donde los familiares puedan visitar a sus seres queridos de manera tranquila, de manera un poco más privada, por decirlo de alguna forma? Sí, mirá, en este todavía no vi los planos. Pero sé que ahora se tiene que diagramar todo por las parcelas, con calles acá adentro, como está hecho esto. Acá, por ejemplo, lo que te puedo decir acá, sí, se va a hacer un parquecito, donde ya está hablado con la gente de parques y jardines, se van a poner árboles y también se van a poner algunos asientos para que la gente que viene el fin de semana o en la semana también, ¿no? Que muchas veces vienen a tomar mate, ¿sí? Que vienen con su...
con su familiar fallecido, vienen como a compartir el mate, viene mucha gente a hacer ese trabajo. Entonces por eso se decidió dejar toda esta parte para hacer un espacio verde. Y acá no sé cómo irá a ser, porque ya te digo, no vi los planos todavía. Son 2063 metros cuadrados, que va a ir cubierto todo después con un alambre de 2 metros de alto y alambre de púa también. Además, en este lugar, digo, a veces, como decías vos, que va a haber un espacio verde, había antes, porque a decir verdad, creo que nunca llegué a este sector del cementerio, ¿había muchos árboles, mucho sector verde? No, no, acá árboles no, era todo un playón que estaba todo, que se está llenando ahora porque estaba todo desparejo, había la gente, no sé quién, pero se tiraba mucha basura. Había que estar limpiando siempre, así que bueno, no, era un espacio verde, pero no para recreo, era para tirar más que nada basura, porque venían y tiraban basura, ramas, y siempre teníamos que estar sacando. Y esto que decías, ¿no? Que la canchita que hay aquí no se va a modificar. No, 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 la canchita queda. Como verás, ahora hay chicos jugando, durante todo el día hay chicos jugando. Así que, bueno, eso se va a llevar todo un alambrado así, donde ellos van a poder seguir jugando, no hay problema. Y va a existir, me imagino, una división entre la canchita y el lugar del cementerio. Sí, 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 un alambrado va a separar el diámetro, digamos, de lo que es el cementerio, y bueno, la cancha va a quedar afuera, sí, sí. Exacto. ¿Esto ha costado mucho hasta llegar a esta obra? Mirá, sí, quiero empezar a agradecer porque, la verdad, en primer lugar, a la delegación de Arroyo Dulce, que trajo las máquinas, y a su delegado, que lo he vuelto loco. Pero toda esta gestión, mirá, a Camilo pedirle disculpas de todo lo que lo estoy molestando, pues lo he vuelto loco también. El apoyo que tengo de parte de Camilo, del cura, es, la verdad, es muy grande, porque, como siempre, llamás y están, llamás y están. A lo sumo te dicen, esperame una semana, la semana que viene vemos esto, lo otro, pero siempre están. Trabajadores incansables, la verdad. Quiero agradecerles a ellos, a la gente de Corralón, a Jesús Leguizamón, que también lo he vuelto loco, a Marcelo Colli, a toda la gente que he molestado para poder hacer esto. Y sí, es un trabajo costoso, muy grande. Ya hace 3 días que están trabajando la máquina acá, y fíjate, recién vamos casi por la mitad. Así que es mucho el trabajo. Después el alambrado, y bueno, el alambrado, porque el tapial es como imposible. Son costos muy, muy grandes, ¿viste? Entonces, pero bueno, se verá más adelante o no sé, pero el alambrado va a ser muy bueno. Esperemos que la gente no lo rompa, porque va a tener una entrada, se va a poder entrar por acá, va a haber un portón también. Así que, bueno, esperemos que la gente también colabore, porque es para el bien de toda la comunidad, ¿no es cierto? Es para mejorar todas las áreas y los puntos de nuestra ciudad, y este es otro punto también importante. Sí, sí, por ahí es un punto que la gente, si bien por ahí no le da mucha bolilla, pero más que nada es porque no quiere, es como que lo niega, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, bueno. Sí, no es de los mejores temas, pero no quiere decir que no tiene que ir mejorándose. Existir existe, y hay que estar lo mejor posible. Yo siempre, bueno, que ya los muchachos lo saben y me siguen y están muy, yo creo que conforme, porque yo les digo que acá tenemos que estar lo mejor posible, porque tiene que estar lo más lindo posible, ya que venimos a un lugar donde es de mucho dolor. Sí, si venimos a visitar al familiar fallecido, al amigo, ya entramos con un dolor. Si encima vemos que está mal, que está feo, desmejorado, nos tira más para atrás. Entonces, lo que pretendemos con los muchachos que trabajan acá, con la gente que trabaja, están bárbaros, porque la verdad, desde el Herman y la chiqui que trabajan en la oficina, que están siempre dispuestos, y me han agradecido, la gente me lo ha dicho, lo bien que atienden, la disposición que hay para
para atender. Y después los muchachos también. Imagínate que no es fácil un sábado a las 2 de la mañana que esté con la familia o que esté durmiendo o algo, llamarlo porque tenemos que venir a un entierro. Y nunca, nunca hubo un problema, nunca me dijeron que no, nada, nada, nada. Así que agradecerle a los empleados también y una barbaridad. Sí, la verdad, sobre todo eso, ¿no? Tenerlos en cuenta porque no es el trabajo tal vez de lo más agradable de la vida, pero lo hacen, están ahí y también hay que agradecerles. Sí, 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 yo estoy muy agradecido, se los digo siempre. Son, la verdad, son, hay veces que les digo, son incansables porque nos vamos de acá, qué sé yo, por ahí a las 6 de la tarde y a las 8 nos están llamando, nos vamos a las 10 de la noche y capaz que a las 2 de la mañana o a las 3 nos están llamando de nuevo y nunca me dijeron nada, nunca, nunca, nunca. O sea que, y vos verás cómo está, el cementerio está impecable, por más que sea un lugar que no es como para visitarlo todos los días, pero bueno, ya te digo, tiene que estar lindo para lo mejor posible, vamos a decirle así. Y la gente de acá, los trabajadores de acá, con el apoyo, ya te digo, del CURI, de Camilo más que nada, que lo volvemos un poco loco pidiéndole cosas y siempre responde, es un grupo de trabajo muy bueno, muy lindo y bueno, puesto a disposición de la comunidad, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. ¿Tienen idea más o menos del tiempo que van a tardar con esta obra? No, 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 la verdad que no, porque eso no te lo sabría decir, porque aparte primero se tiene que asentar la tierra ahora, después se vendrá el alambrado, después se viene la división de parcelas, las calles, la verdad no sé, no, no, no. Igual es impresionante, es bueno también, porque como vos bien decías, no es el mejor de los lugares para venir todos los días, pero bueno, si uno ya viene con un dolor, que por lo menos esté cuidado y esté limpio y esté lo más agradable posible, ¿no? Un lugar como este. Exacto, sí, sí, es así. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.